Sintra fue nombrada en 1995 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Queda a 20 minutos de Lisboa, en coche. Aquí podemos ver el ayuntamiento. Este es el centro de Sintra. Este es el Palacio Nacional, que fue el Palacio Real. Hoy se utiliza para fines turísticos y culturales. Este es el Palacio de Regadeira. Está a 10 minutos andando del centro histórico. Esto fue siempre una propiedad privada. Tuvo muchos dueños. En 1840 lo compró la baronesa de Regadeira y ahí se quedó con ese. En 1997, el Ayuntamiento de Sintra adquirió este valioso patrimonio y ahora es público y lo podemos visitar y disfrutar. Esta es la entrada del palacio, cuesta 6 euros. Podemos encontrar jardines, lagos, grutas y edificios enigmáticos. Ahora vamos en autobús que nos costó 5 euros para el Castillo de los Moros y también este autobús nos deja en el Castillo de Pena. El Castillo de los Moros fue construido en el siglo VIII como fortaleza. Está lleno de murallas y torres. En 1939 fue reconstruido por el rey Fernando II. Vamos para el Palacio de Pena y la entrada vale 14 euros. El Palacio de Pena fue construido en 1836. Era la residencia de verano de la familia real portuguesa. La arquitectura del palacio es gótica, manuelino, islámico, renacentista. Eso hace que sea tan exótico. Parece un palacio de cuento de hadas. Thank you.
Si vas a Lisboa, tienes que visitar Sintra. Es un sitio encantador.